Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy eh, buen tiempo de estar con ustedes en este nuevo programa. Estamos eh, acá en Valparaíso eh, con una tremenda escenografía natural de nuestro puerto principal. Les quiero contar que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Cómo están? Gusto de saludarles. Comenzamos el primer programa de conversaciones de mar a tierra y hoy día estamos con Francisco Álvarez. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto de saludarlo. Gracias. Voy a dar una vueltecita por su currículum. Sí, Químico no farmacéutico, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresado de Magister en salud pública de la Universidad Andrés Bello, especialista en salud pública, farmacia clínica y docencia. Tremendo currículum. Hoy día estamos eh, muy contentos de poder estar con Francisco Álvarez Román. ¿Cómo está? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Francisco, bueno, a, eh, a lo largo de tu, tu trayectoria queremos eh, irnos un poquito a lo que estás haciendo hoy día. Hoy día estoy haciendo muchas cosas. Eh, estoy trabajando en dos hospitales, eh, siempre en la UCI, en la unidad de, de, de cuidados de paciente crítico, eh, tanto en el Hospital Doctor Gustavo Frique como en el Hospital de Quilpué además estoy haciendo clases en la universidad principalmente andrés bello eh, tanto a medicina como, como a los futuros químicos farmacéuticos y también estoy haciendo algunas clases en posgrado en la universidad del paraíso también enfocado a, lo, a los químicos farmacéuticos bueno eh, tú fuiste seremi de salud? De nuestra quinta región, queremos saber un poco cómo fue tu experiencia durante todo este tiempo, porque no, no solamente fuiste eh, y estuviste, digamos, en, en, como Sereni, sino que además estuviste en una época muy complicada que fue todo lo que es la pandemia. Sí, no, fueron, fueron momentos muy duros, eh, no tan solo en lo profesional, sino que también en lo personal, eh, y sin duda. Eh, me tocó una administración bastante acontecida. De hecho, no, no tan solo fue la pandemia. Eh, tuvimos incendios forestales gigantes en la región. Eh, tuvimos eventos de contaminación masivo como el de Quintero Puchuncaví. También tuvimos acá en Valparaíso un gran problema con, lo, con, lo, con los cementerios, cierto, de playa claro. ancha, con las tumbas inundadas. Eh, y sin duda, la región de Valparaíso lo sabemos una región acontecida. Eh, pero en ese sentido, claramente, eh, yo y, y, y el equipo y la institución siempre velamos por el cuidado de la salud de las personas. Claro, bueno, además no solamente estuviste de Cerebi, sino que además aconteció que como buen profesional de la salud también se contagió digamos de, de del covid cuéntanos un poquito la experiencia que tuviste Uf. porque estar o sea bueno llevar una administración ligada a la prevención y también a, al trato de, de los enfermos pero llegar al otro lado digamos de, de la barrera y también ser una persona que fue atendido cómo fue tu experiencia en esta situación Uf, fue una experiencia muy dura porque de, de partida, no, no teníamos muy claro dónde fue el contagio. La verdad es que yo me sentía muy bien, estaba trabajando full. Y, y, y me acuerdo mucho que eh, durante la noche me empecé a sentir mal, un poco de dificultad respiratoria. Eh, de hecho, al, al otro día eh, tuvimos una reunión, un COE, un, un comité, eh, junto con las autoridades de la región para hablar la situación de la pandemia. Y terminando la reunión, Llamé a mi señora y le dije, eh, <laughs> pame, parece ti que <laughs> pame, eh, pare, no me siento muy bien, así que eh, voy a ir a la urgencia del hospital y voy a ir al hospital del doctor Gustavo ¿Ya? Frique. Y ella misma me dijo, ¿Pero, pero ¿para qué va a ir al hospital si le queda más cerca a la clínica? Claro. Y de hecho la clínica me queda caminando. Claro. Y Dije, bueno, me queda al lado, voy a ir caminando porque tenía que pescar el auto para ir a, 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 al hospital. Entonces empiezo a caminar a la clínica. Y no llevaba ni media cuadra y ya sentía que estaba corriendo una maratón. Entonces dije ya, esta cuestión, ya aquí hay algo que, 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 que está pasando, algo más grave. Eh, llevo la urgencia, eh, me atienden rápidamente, eh, justamente dentro de la, de la atención que tuve, eh, me tocó que un amigo me atendiera, un amigo médico, y eh, bueno, me toman los signos vitales, me toman algunos exámenes, y ahí ya el panorama ya no, no se veía muy bueno. Y me toman un escáner, ¿ya? una foto claro. una... Que, 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 que permitía ver qué tan grave era la situación. Y me hacen el escáner y después entregan el resultado. Y el médico me, avisa me dice: Está el resultado del escáner. Y la pura mirada que me pegó, <laughs> yo dije: Hasta aquí nomás llegué. Porque eh, le dije: Está feo, ¿cierto? Me dijo: Sí, está feo. Entonces ahí ya me empecé a preparar psicológicamente de que probablemente tenía que irme a la UCI y que me iban a conectar a un ventilador mecánico. Bueno, me subieron a la UCI, estaba en la UCI, eh, de, eh, primero lo que hicieron es tratar de evitar que me conectara al ventilador mecánico, sino ya. que le dieron la chance a mi cuerpo que tuviera una ventilación mecánica que no era invasiva, pero ya el quinto día yo ya no... ¿El famoso bigotito o no? Sí, el sí. famoso bigotito... bigotito sí. se llama, técnicamente se llama Senaf pero también le La gente lo la conoce gente como, como el bigotito. Como el bigote. <laughs> ...pero el bigote no, no fue suficiente... ...así yeah. que me tuvieron que colocar una máscara en toda la cara... Oh. ...tampoco funcionó... ...así que ahí me conectaron a ventilación mecánica... ...y ahí estuve 10 días conectado a ventilación mecánica... ...en coma... Eh, y, ...y una situación que uno no espera... ...porque uno, uno es joven... Claro. Eh, ...tenía toda la fuerza en ese momento... ...de seguir combatiendo la pandemia... ...y, y bueno, pasan estos 10 días... Eh, que, que la pasé muy mal porque si bien yo no sentía todos los procedimientos que me hacían, pero sí tuve muchas pesadillas, eh, sueños muy vívidos, ya asociados un poco la, a las drogas que estaban utilizando para poder eh, que yo estuviera bien conectado al ventilador. Y después viene el proceso de cuando eh, uno se va despertando para sacarle el tubo, ¿cierto? Y ahí ya fue una situación muy crítica porque en el fondo despierto, primero un poco confundido, ¿cierto? Eh, un poco errático. Y eh, llega la kinesióloga, me acuerdo, al, a la sala y me dice: Ya Francisco, hoy día vamos a hacer ejercicio. Y dije: Ah, ya, perfecto, me voy a parar, voy a empezar a caminar. <laughs> y, y bien, pues volvamos no. a la vida. Pues. Y me dice: No, hoy día solamente vas a practicar esa típica abdominal en la mañana que uno hace cuando se despierta ya yeah. y ahora que mira le dije no si yo soy joven yo me puedo parar y puedo caminar sí. y sabéis que ni siquiera puede hacer esa la abdominal típica que uno oh. que uno hace en la mañana ni siquiera puede hacer eso entonces ahí uno se da cuenta que, que al final el covid no, no era no era no era algo falso sino que algo verdadero y algo que hacía mucho daño de hecho lamentablemente muchas personas Murieron, pero en ese sentido yo tuve la ventaja de que al ser joven eh, me pude recuperar rápido y de hecho tuve muchos amigos que me ayudaron en la recuperación y que a las tres semanas de haber salido de la clínica yo ya estaba listo para volver a trabajar. Yeah. Entonces ahí llamo a la subsecretaria, que en ese tiempo está Paula Daza, y me dice Pancho, pero no puedes volver ahora porque nadie va a creer que estuviste hospitalizado, claro, que claro, estuviste claro, conectado a claro. ventilación mecánica. Así que estuve tres semanas más en la casa y después volví a, a combatir en la pandemia y estuve casi un, un poquito menos de un año. Eh, pero haber enfrentado al, al virus en primera persona te cambia totalmente la perspectiva y sin duda volvimos con toda la energía como para poder enfrentar las otras olas que nos tocaron, que fueron sin duda mucho más duras. Francisco, ¿cómo consideras que fueron las políticas públicas de aquel entonces? Sabíamos que, o sea, sabíamos muy poco de, de la enfermedad, no teníamos muy claro cuáles eran las formas de poder prevenir y si es que había alguna forma de prevenir, porque bueno, esto nos pilló a todos por, eh, de sorpresa. Pero, ¿tú consideras que fueron acertadas las políticas públicas que se hicieron respecto a, este, a esta pandemia? O sea, respecto a lo que hizo Chile, bueno, fue destacado a nivel mundial las políticas que, que se aplicaron. De hecho, eh, de hecho, nos pasaba mucho porque nosotros tenemos el paso Libertadores y los mismos argentinos nos decían, oye, ustedes tienen 40.000 medidas y nosotros no tenemos ni una. Entonces, en el fondo, a nivel a nivel mundial, fuimos un país destacado en las la políticas públicas y acá en la región hicimos cosas bastante bastante curiosas para algunas personas, pero hicimos la, la típica o la, la mal llamada murada china, que no dejamos pasar a ningún auto mm. y que cada vez nos costaba más difícil porque lo, los santiaguinos, ¿cierto?, buscaban más escondites por claro, dónde pasarse, claro. ¿cierto?, para llegar a la playa, pero imagínate devolver 10.000 aut autos diarios, era una, una locura y gracias a eso también no tuvimos tanto el impacto de lo que estaba pasando en Santiago en la región, o sea, dentro de las medidas que incluso locales que, que desarrollamos como región y que también eh, no siempre se permite porque el, el gobierno central tiene un control total, ¿cierto?, de lo que está pasando. Como región también pudimos aplicar iniciativas que también mm. ayudaron a, a tener un mejor control de la pandemia y también al final yo creo que como región estamos todos unidos, los alcaldes, claro. los distintos colores políticos, todos todo estábamos en la misma, todas las autoridades, así que yo creo que en ese sentido... Salvamos muchas vidas, pero lamentablemente también perdíamos muchos eh, seres queridos eh, que se nos fueron, eh, lamentablemente por el virus, pero pero yo creo que intentamos hacer lo mejor posible. Francisco, y más allá de las políticas públicas, lo que ustedes pudieron hacer como Seremi, como personas que estaban a cargo del tema de la salud de nuestro país, eh, ¿cómo se portó la gente? Porque. Una, una es eh, las medidas que podían tomar ustedes, la gente respetó esas medidas, tomó conciencia, fue realmente precavida, eh, tomó, digamos, eh, pudo prevenir correctamente o, o la cosa fue más difícil? Mira, eh, inicialmente eh, las personas sí cumplían porque estaban muy asustadas, no se sabía a qué se enfrentaban las la personas. Eh, después tuvimos que utilizar más las Fuerzas Armadas y Seguridad, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque la, la, hubieron ciertos grupos de personas que no agotaban mucho, se pegaron unos buenos carretes, claro. donde hubieron eh, hartos contagiados. De hecho, tuvimos una anécdota del, del, de un cumpleaños ahí, ahí en, el, en el sector sur de acá, de la región en el borde costero, donde habían celebrado el cumpleaños de un gato. De hecho, fue una noticia mundial, salió en... En muchos países del mundo, que nadie podía creer de que teníamos un brote de COVID yeah. a causa de que le estaban celebrando el cumpleaños al gato. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos claro de que si le estaban celebrando el cumpleaños al gato o había dentro de la familia alguien que le decían el gato. Claro. Pero por lo menos el registro. De hecho, yo tengo el, gato sobrevivió, cor ¿no? tengo el, correo, tengo el correo de respaldo que hice textual la entrevista, porque todas las entrevistas eran grabadas respecto a las personas cuando había un contagio que le habían celebrado el cumpleaños al gato. Pero hasta el día de hoy no sabíamos si era un gato real O si era efectivamente alguien que le decían el gato Pero claramente más que maullaba Contagió a medio mundo claro. Y de ahí partió un brote gigante que tuvimos En, en, en el borde costero eh, eh, Entre San Antonio y Cartagena Así que bueno no, no, Nos tocaron esas situaciones Bueno en Quillota también tuvimos varias complicaciones eh, Pero después ya había una fatiga de pandémica o Ya tanto tiempo encerrado Las personas ya estaban no tan solo cansadas de estar encerradas, sino que también muchas personas perdieron su trabajo. Claro que o sí. sea, acá mismo, Valparaíso, mm. que ya después de la social, ya está eh, un impacto bastante negativo. Eh, la pandemia cerró más negocios de, lo, de los que estaban intentando sobrevivir y lamentablemente eso también pegó mucho en el comercio y en, el, y en la fuente de trabajo de muchas personas. Y el problema que provocó ahí es que muchas personas tuvieron que salir a vender lo que sea. Eh, para poder sobrevivir, pues, llevan el claro. pan a la casa. Así es, Francisco. Bueno, también eh, me gustaría llevarte un poquito a lo que es la actualidad. Eh, hemos sabido que durante estos últimos años hay, han habido brotes de, de resfrío, no sé cómo está el COVID ahora. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar del COVID hoy día 2024? No, hoy día tenemos una población en Chile eh, muy vacunada, por lo tanto eh, es muy raro ver COVID grave. De hecho, el otro día eh, en el hospital recibimos un COVID grave, pero era de una persona que nunca se había vacunado en la vida. Entonces, eh, claramente la mayor parte de la población ya está protegida con la vacuna, mm. ¿cierto? El, los grupos más de riesgo todos los años se van a tener que actualizar la vacuna, ¿cierto? Vacunarse nuevamente. Pero este año, en particularmente, más que el COVID, fue protagonista de otros virus. Por ejemplo, la influenza, el rinovirus. Mm. Eh, fueron más protagonistas en el caso de los eh, adultos, sobre todo las personas mayores. En los niños tuvimos la suerte de que, gracias a que se incorporó un nuevo medicamento que permitió pro, eh, proteger a los recién nacidos prácticamente no tuvimos eh, noticias lamentables que lamentar respecto a lo recién nacidos en cuanto al, al virus incisional. Así que eso como política, como de Ministerio de Salud, bastante, bastante destacable y fuimos de hecho uno de los primeros países del mundo en incorporar esta política pública. La gente siempre eh, llega a confundir eh, el tema de, del resfrío, de la gripe común con el. Con el Covid hoy día, porque se habla mucho de que no es que mutó, digamos, el virus, ya no es lo mismo que antes. Sí, mi, está mira, peor, está. Yo, yo creo que en el fondo igual nos quedó como en la cabeza eso del, de la medida de autocuidado. De hecho, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, hasta la, hasta este último invierno, uh -huh. viven muchas personas, sobre todo personas mayores, eh, cuidándose. Ya. Eh, por ejemplo, en el metro o en la micro, aplicándose alcohol gel, usando mascarilla... Eh, quedó eso en el chip yo creo que de, de todos nosotros y algunas personas claramente incluso contagiadas se tomaron los cuidados, se colocaban mascarillas mas para no contagiar a otras personas, pero eh, en su gran mayoría eh, claramente ya bajó el nivel de riesgo respecto al resfrío y, y eso claramente eh, a veces se transforma en un problema, ¿Por qué? porque si antiguamente el COVID le teníamos miedo de que cualquiera se contagiara lo pasara mal, eh, ahora, al igual que lo otro de invierno, claramente si alguien se contagia, eh, a lo mejor no le puede pasar nada, pero puede llegar el virus a la casa y en la casa puede contagiar a alguien que la puede pasar muy mal. Bueno, en este, en este contexto mucha gente dice no me voy a vacunar más. Porque estoy viendo a través de los, las redes sociales que esto puede producir la vacunación puede producir algún problema el tema de los trombos el tema de que no sé todo, todas las enfermedades ya sea los paros cardíacos etcétera eh, dicen tener relación con esta vacunación están así tenemos que tranquilizar a la gente o efectivamente algo hay bueno de partida las vacunas igual que, que todos los medicamentos no están exentos de riesgo ya pero en el caso de las vacunas, de hecho, las que tenían mayor riesgo de producir eh, enfermedades cardiovasculares han sido retiradas del mercado. Y de hecho, constantemente la autoridad sanitaria también está evaluando la seguridad de estas. Entonces, ya. en ese sentido, también un, un llamado a tranquilidad, porque si la autoridad sanitaria determina que no son seguras, efectivamente no le va a dar a la población algo que, claro. que es seguro. De hecho, hoy en día el beneficio es mayor que el riesgo, sobre todo en aquellas personas que pudiesen tener una inmunidad más débil ante esto, como para las personas mayores, los enfermos crónicos, ¿cierto? Y en algunos casos también las la embarazadas. Entonces, en ese sentido, el llamado es a tranquilidad, la autoridad sanitaria siempre está monitoreando de tener eh, las vacunas y los medicamentos más efectivos y seguros. Y en ese sentido, eh, tal cual como ha pasado, por ejemplo, como la famosa vacuna AstraZeneca, claro. eh, se, ha ido, se ha ido retirando del mercado, o se evita que se... Administren la población que puede tener mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones eh, cardíacas que vimos efectivamente con, con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Las personas que tuvieron COVID, me incluyo dentro de ellas, somos parte del, de, del equipo. <laughs> Puedo decir que eh, muchas personas quedaron con, secuales, con secuelas. ¿Cuáles sí. son las principales secuelas Uy. que una persona tiene después de a, haber sido contagiado haber tenido la, la enfermedad de COVID? Eh, para los que sufrieron COVID más grave o, o moderado, incluso eh, quedaron con dificultad respiratoria. O yeah. sea, les cuesta más eh, moverse, incluso algunos. Eh, hay hartos que no, no, no sufrieron COVID grave, pero tuvieron COVID que incluso perdieron el olfato. Claro. ¿Ya? Pero incluso hay muchas personas que eh, todavía están tratando de rehabilitarse en cuanto a la movilidad para poder hacer una vida normal. Pero, pero en, gener en general. Eh, eh, es un virus que hasta el día de hoy no sabemos cuáles son las otras complicaciones que puede producir. De hecho, también eh, tuvimos muchas complicaciones que dejó el COVID en algunas personas desde el punto de vista cardíaco. Entonces también, eso, eso también se confundía un poco con la vacuna. Entonces, por eso quería recalcar el tema de la seguridad de, 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 de lo que se está aplicando. Porque el COVID de por sí también te podía, te podía producir consecuencias cardíacas. De hecho, hay personas que, que tienen reportado, por ejemplo, miocarditis o otras complicaciones cardíacas solamente por haber tenido el, el, el virus. ¿Qué tengo que hacer yo una vez que tuve COVID? Que efectivamente a lo mejor me siento un poquito más cansado, a lo mejor siento que puedo tener un problema respiratorio, debo hacer un ejercicio, tengo que verme con un especialista. Eh, ¿Cuáles son las medidas que yo puedo, tendría que tomar como una persona que tuvo el, el COVID? Ya, mira, es importante primero que ir a su médico de cabecera, ¿cierto? Ir al médico, consultar sobre lo que le está pasando. De hecho, fue muy, muy clave después de los que estuvieron enfermos que eh, profesiones de salud, como kinesiólogos, fonoaudiólogos, mm. eh, ayudaron mucho en la rehabilitación de las personas. Pero eh, si ya lleva harto tiempo después de que ya sufrió COVID, sin duda tienen que ir al médico para consultar y, y ver lo que está pasando y ver cómo también eh, qué terapias se pueden utilizar para, para, para sentirse mejor, porque en el es fondo claro. no es normal que yo me sienta mal y que eso lo deje pasar. Eh, Francisco, te quiero llevar a un tema súper importante que está totalmente actual y yo que estoy, creo que estoy seguro que si te lo digo vas a tener una reacción inmediata. Hospital Carlos Van Buren. Uf. Eh, respecto a este tema, se dice que se adeuda más de 10 mil millones desde el 2021, lo que ha bloqueado las compras a proveedores. Eh, usted estaba a cargo, era Seremi de salud en Valparaíso. ¿Qué opinión tiene de los dichos de la ministra de Salud, Jimena Aguilera? Bueno, respecto a la situación del, del Carlos Van Buren, que sufren muchos hospitales públicos hoy en día que están viendo que no están llegando a, ni siquiera a fin de mes, ¿ya? Eh, es bastante crítica. Eso habla de mala gestión. Pero por otra parte, también lo que causa impotencia, sobre todo los porteños, es que la autoridad no diga que se vayan a inyectar más, más, más lucas para poder atender a la gente, sino que la reacción sea en cuanto a gestión a cerrar los pabellones. Yeah a no tener insumos o medicamentos. Eso lo encuentro terrible. O sea, eso a nosotros, por ejemplo, en nuestro gobierno, si no hubiera pasado, no hubieran, no hubieran salido todas a criticar. Entonces, yo veo que, que hay mucha pasividad al respecto. Y acá se está hablando de algo que es una mala gestión. ¿ya? Y esta mala gestión puede ser una deuda histórica, ¿cierto? Pero también, por otra parte, también hay una mala gestión de, por ejemplo, eh, eh, re-derivar, muchos casos al sector privado, que claramente mm. no cobran lo mismo que el, que el sistema público o simplemente mala gestión de cómo ir destruyendo los recursos del día a día. Y eso claramente eh, no se le puede echar al otro, al otro gobierno mm. la culpa, sino que hay que centrarse que hoy día se nos están muriendo personas eh, esperando una operación, esperando ir al médico para que vean cuál es su problema. Y lamentablemente lo que hemos visto es que hay una reacción tardía y una reacción tardía por parte de las autoridades para resolver los problemas de las personas que la están pasando muy mal hoy día. Hoy día la salud pública, eh, Francisco, está en crisis y según su experiencia, ¿cuál sería la solución? Bueno, mira, hoy día la solución primero es eh, colocar buenos gestores en los hospitales, buenos gestores en los servicios de salud, que permitan, ¿cierto? Tomar buenas decisiones respecto a los recursos. Eso es lo primero que uno esperaría. Que las personas que están liderando los procesos tomen buenas decisiones. Pero por otra parte también eh, se le pide al, al ministerio cosas básicas, o sea, transparencia. O sea, no, no puede ser que sea noticia uh -huh. que, que dentro de la lista espera, que no se han actualizado, aparezcan personas que ya están fallecidas. O sea, uh -huh. es una cuestión que es una vergüenza. Yo creo que desde el punto de vista de la lista espera, lo primero que hay que hacer es mantener un canal de información transparente, no tan solo para la comunidad, que todos sepamos cuántas personas falta operar, sino que la persona que está esperando tenga certeza de cuánto tiene que esperar, porque en el fondo también hay personas que eh, pueden tener la posibilidad, o incluso haciendo una colecta, que, que no es lo ideal, cierto, pero pidiendo ayuda, eh, pueda resolver su problema de salud. Entonces, ¿para qué eh, esa agonía de, de, de no decir eh, ¿cuándo, cuándo te tengo que operar? O sea... Yo creo que lo mínimo que, y el respeto que cualquier ser humano merece, ¿cierto? Hablando de derechos humanos, es que eh, tener conocimiento de, de, de cuándo se me va a resolver mi problema. Y si veo que se va a demorar mucho, ver qué otra cosa puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué otra medida puedo tomar? Porque en el fondo. Lamentablemente hoy día hemos visto cómo las personas están muriendo, esperando por una operación, esperando por una atención médica. Y lo del Bambioren claramente ya rebalsó cualquier tipo de situación porque nunca habíamos visto algo tan crítico como lo que está viendo el hospital Carlos Bambioren hoy día. ¿Y cuál es su impresión respecto a este cierre de pabellones? ¿Cuál sería la solución? O sea, la solución inmediata es inyectar más recursos por parte del nivel central. O sea, esa es la única solución que hay hoy en día. Y lo otro es empezar a hacer una buena planificación para que el próximo año no me pase lo mismo, uh -huh. porque no puede ser que ya en agosto se empiece a pensar a cerrar pabellones, o sea, y nos quedan tres meses, tres meses del año, ¿cierto? Uh -huh. y, y tenemos cuántos pabellones abiertos. O sea, ahora eh, tenemos información de que se ha ido inyectando recursos, ya, pero, pero, pero esta situación de, le, de la inyección de recursos, ¿a qué se debió? a qué hubo ruido, a que los mismos funcionarios del hospital se manifestaron. Claro. O sea, si nadie dice nada, o sea, olvídate. O sea, no. no pasa nada. Porque, o sea, lamentablemente en Chile si uno no se mueve, no se solucionan las cosas, yo creo que no, no, no tenemos que estar haciendo las cosas a última hora. Porque, o sea, eh, Chile yo creo que como país ha demostrado al mundo que es un país que más que en vía de desarrollo tenemos la capacidad de poder hacer las cosas bien y la pandemia lo demostramos. Francisco, creo agradecerte la presencia del día de hoy, el hecho de que hayas estado en nuestro programa y quiero contarles a todos los telespectadores que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias, nos encontramos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias. Sí.